Гараэму Торрес и Николаса Монтеро в фильме «Мечты и зеркала». Спасибо, Ингрид. Спасибо. Приходи навестить меня. Ну, сентам, присядем. Красного вина? Да. Два бокала, пожалуйста. Конечно. Я рад видеть тебя. Мы оба немного нервничаем. Не попытаться ли нам расслабиться? Хорошо. Как живешь, Якуба? Хорошо, хорошо. Все в норме. А ты? Скучаю по тебе. Ты всегда была более честной, чем я. Я тоже скучаю. Но жизнь идет. Я не знаю, куда. Назад или вперед. Но да. Жизнь идет. Спасибо тебе за деньги, но я не могу их принять. Можешь. Ты всегда облегчала мне жизнь. Позволь сделать мне то же самое для тебя. Мне действительно они не нужны, Якуба. У меня есть работа, я приступаю завтра. Я рад слышать это. Где? Ах да, ты, конечно, не хочешь, чтобы я знал. Нет. Прекрасно. Но это хорошая работа. Тебе она нравится? Да, очень. То, что мне нужно, торговля. И зарплата хорошая. Я буду зарабатывать в два раза больше, чем в журнале. Именно поэтому я и смогла переехать в более просторную квартиру. Мне очень приятно, что дела идут у тебя хорошо. Я хорошо сделала, что отказалась от работы в журнале. Марианна, скажи правду. Эстебан давил на тебя? Нет. Могу я попросить тебя? Конечно, Якуба. Пожалуйста, обещай, что если тебе понадобится помощь, то ты обратишься за ней ко мне. Обещай мне это, Марианна. Хорошо. Если мне нужна будет помощь, я приду к тебе. Помни, что я всегда помогу тебе. Я всегда помогу тебе. Я буду помнить. Марианна. Мне опять угрожали. Угрожали? Но почему? Кто угрожал? Успокойся. Все под контролем. Это несправедливо. Это несправедливо, любовь моя. Не волнуйся. Я думаю, что смогу разрешить эту проблему. Но они... Они грозили причинить вред моей семье и тебе. Мне? Из-за нашей связи, понимаешь? Да. Я должен защитить тебя, понимаешь? Thank you.
Entiendo las razones por las cuales no quieres que yo sepa dónde trabajas o dónde vives, pero no lo voy a averiguar, ni siquiera lo voy a intentar. De ser necesario, me voy a comunicar contigo a través de este celular. Ahora, acéptalo. Derecho, Marcelo. No tienes derecho a pedirnos a tus hijos y a mí que volvamos a vivir esto. Solamente reforzaremos las medidas de seguridad por un tiempo. No es solo eso. No pretendas, con tu habitual calma, esconder una nueva tormenta. No es solamente reforzar la seguridad. Es esperar, esperar, esperar. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y a quién se van a llevar esta vez? Tenemos sospechas de quién está detrás de todo esto. Así que lo vamos a solucionar. Esta vez. ¿Y la próxima? ¿Y la siguiente? Yo no estoy dispuesta a convivir con el miedo. Te admiro, tú has logrado convivir con él. ¡Pero yo no! Me lo prometiste. Me juraste que cuando regresara Jacobo nos íbamos del país. ¡Me lo juraste, Marcelo! Aunque no lo creas, la ausencia de Jacobo me dolió tanto que juré cualquier tipo de barbaridad para que regresara. Incluso le dije que lo extrañaba y que no podía vivir sin él. Y ahora estoy que pago para que se lo vuelvan a llevar. Muy bien, ustedes dos pueden seguir bromeando. Pero vas a saber que estoy hablando en serio. Puedes seguir jugando al héroe.
Los niños y yo nos vamos del país. Mi amor, no te pongas así. Espera, Silvia. Hazte un lado. Hablaré con ella. Pero tómala en serio, Marcelo. Silvia está al borde de una crisis de nervios. Está bien. ¿Ordeno tu cena? Eso puedo hacerlo yo. No, gracias, no tengo apetito. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? No lo sé. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Y cómo lo tomó? Tan dulcemente como toma todo. ¿Y tú cómo te sientes después del reencuentro? Mal. Destrozado. Historias de amor en medio de la guerra. ¿Escoltas? ¿Y tú para qué necesitas escoltas, Es por un tiempo, Camilo, mientras se solucionan algunas cosas. ¿Qué cosas? No puedo decirte. Mariana, ¿tú quién eres, Yo, uno de los seres humanos más simples y comunes que hayas podido encontrarte en la vida. No me subestimes, por favor, si tú de normal no tienes nada. No pude. Pásame, yo lo hago. Tú ocultas algo, Mariana. Si es que nada de lo que haces es normal. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Haces el trasteo sola. Nadie te llama, bueno, excepto tu mamá, que sí te llama. Pero nadie viene a visitarte. Además, me dijiste mentiras. Me dijiste que ibas a pasar la Navidad con tu tía y no es verdad. Estuviste acá, en tu apartamento, sola, encerrada. No tienes dinero, pero devuelves cheques. Vives en esta zona, pero tienes guardaespaldas. Ahora, tú no tienes carro, pero tus escoltas sí. Esto ya está listo. Voy a buscar unas copas, ¿ok? Si no puedo saber tu verdadera identidad, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué quieres? ¿Será que corro peligro? ¿Ser tu amigo me puede costar la vida? ¡No! Una última pregunta, ¿sí? ¡Dime! ¿Ingrid es tu contacto? ¿Mi qué? Tu enlace. Es que es muda, es ideal. ¿Por qué no haces una cosa, Camilo? Ponte a ver televisión y así disminuye tu imaginación. ¿Tú cómo sabes que yo no veo televisión? Porque te mandé a investigar. ¿En serio? ¿Cómo que en serio, Camilo? Por favor, sé que no ves televisión porque no tienes tiempo. Así de simple. Así de simple. Vamos a brindar, ¿sí? Que por fin conseguí empleo. Ay, ¿en qué consiste tu nuevo trabajo? Ya te dije. Soy recepcionista de una agencia de seguro. Viste qué trabajo más peligroso, lleno de aventuras y emociones y peligro. Oye, pero es increíble, tu papá pudo levantar a 6 hijos vendiendo telas. Y tú dando información sobre seguros de vida puedes tener escoltas. No, yo estoy perdiendo el tiempo, de verdad. Trabajo todo el día, estudio por la noche y ni siquiera puedo pagar los nuevos servicios públicos. ¿Qué es eso? ¿Ah? Mi celular. ¿Tu celular? ¿Tú tienes celular? Mariana, ¿tú sabes lo que cuesta tener un celular? Aló. Estoy bien. Un momento, ¿sí? No sé, pero hay algo que me dice que debo alejarme de ella antes de que sea demasiado tarde. Camilo, por favor. Quedé preocupado por ti. Solo quería saber cómo estás. Bien. Como siempre, tú me reconcilias con la vida. Estaba peleando con ella. Mariana, sí. Si llegas a necesitar alguna ayuda, por favor, llámame, ¿bueno? Adiós.
Ay, Ricardo, usted no me cree, ¿cierto? ¿Cómo te va a creer, Sandra? Ingrid y Esteban, yo soy un tipo serio, por Dios. Mire, Ricardo, si hubiera estado ahí, ayer no tendría la menor duda. Mira, hasta don Marcelo fue a hablar con ella. Y yo recibí una llamada a doña Gabriela donde le exigía a Ingrid que fuera a su oficina. Y, bueno, al rato llegó Ingrid con una carta y se fue. ¿Y eso qué tiene que ver? Mire, es que Ingrid llegó muy preocupada, Ricardo. Y yo sé que tenía que ver con esa carta. Es más, Ingrid nunca, jamás deja la oficina antes de las 6. Yo no sabía nada de nada de qué se trataba, hasta que me lo contaron. ¿Cómo así? ¿Quién te lo dijo? Los muchachos de la rotativa. Y no creas que fue fácil averiguarlo. Me costó todo el día. Imposible, Sandra, eso no es cierto. Ay, Ricardo, no me creas. Está bien, no me creas. Pero si el día de mañana Ingrid deja la oficina y deja la revista sin despedirse de nadie, como lo hizo Mariana, ya sabes a qué se debe. Bueno, listo. Supongamos que es cierto lo que tú dices. Que Ingrid y Esteban son amantes. En todo caso, eso es asunto de ellos. Ricardo, ni tanto. ¿Cómo así que ni tanto? No. Mire, mientras Ingrid está bien, conserve su puesto. Los Aragón no se metan con su vida y no hagan ninguna injusticia con ella. Está bien, eso es asunto de ellos. Pero ay, donde los Aragón se metan con Ingrid. Ay, Ricardo, yo la voy a armar. Yo la armo. Yo esta vez sí no me pienso quedar callada. No estoy dispuesta a perder a otra amiga. Ni ninguna otra amiga va a tener que huir por culpa de los Aragón. Adiós. Rita. ¿Y qué? ¿Cuál es la buena noticia? No, no, hermano, usted no me lo creería. Ya sé, no va a haber racionamiento. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Sandrita! Bogotá, manacios y huecos. Ve, hermano. En esta revista se arman y se desarman parejas todos los días. Pero la que se está inventando Sandra es para desmayarse. ¿Cuál? Ingrid y Esteban. ¿Ingrid y Esteban? ¿Y por qué no? ¿Cómo así que por qué no? Ahora que me pongo a pensar, ¿sabe que siempre he tenido una inquietud? Ingrid es la única secretaria que le ha durado a Esteban. Las demás, máximo 2 años y sale de ellas. Por el momento solo darás información al público, Mariana. Aquí tienes el directorio de los clientes y en este listado encontrarás los números de todas las dependencias de la compañía. Lo único que tienes que hacer es enviar a los clientes a los departamentos que te soliciten. Está bien. ¿Alguna duda? No, no, por ahora. De todas formas, yo esta mañana le pregunté al antiguo recepcionista y en realidad no le veo mayor problema al trabajo. Ok. Si necesitas algo o tienes alguna duda, en el listado encontrarás mi número telefónico. Está bien. Bienvenida. Gracias. Buenos días, revista Milo. Buenos días, compañía de seguros a la orden. Un seguro para una misteriosa vecina. Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. El trabajo es agradable, la gente se ha comportado muy amable conmigo. Bueno, en realidad extraño a Sandra y a Ingrid. No, Ingrid no habla. Pero no conoces a Sandra. Sandra habla por las dos. Ok, ok, está bien. Entonces cuando pases de la... Pasas por mi casa cuando salgas de la universidad. Ok. Bueno, gracias Camilo. Gracias por darme ánimo el primer día de trabajo. A ver. Sí, esto y esto se lo entregas al señor Vargas, por favor, ¿sí? Gracias. Dicho nombramiento, la actual corresponsalía en Nueva York
quedará a cargo de la doctora Virginia Borrero de Arango. Por lo anterior, ¿sí? ¿Qué se le ofrece, Sandra? Don Esteban, voy a ir a la rotativa a entregar estos comunicados de gerencia. ¿Se le ofrece algo antes de que vaya? No, gracias. ¿En qué íbamos? Bueno. Sandra. Sí, señor. Necesito una reservación en el restaurante de Pierre para dos personas. Bueno, don Esteban. Por lo anterior, solicito a ustedes se sirvan expedir dicha visa. Una cosa sí es extraña. Nadie nunca le conoció una novia a Esteban. Pero además Ingrid no es mayor que él. ¿Y usted no vio, señora Isabel? De pronto le gustan las mujeres mayores. Al fin y al cabo, todavía vive con doña Gabriela. ¿Complejo de Edipo o qué ahora? Oiga, ocupen su tiempo en algo productivo. Oiga, yo no les puedo creer que gente tan chismosa. Parecen periodistas. Hablando de amor. Buenas tardes. Gracias, el señor Jacobo Aragón. Aquí a la izquierda. Gracias. Jacobo, ¿cómo está? Igual. Jacobo, yo estuve pensando anoche la cosa y yo quiero ir con usted. No. Jacobo, espere. Yo quiero, necesito ver la cara del hombre que asesinó a mi padre, ¿me entiende? Yo quiero ver si tiene alguna explicación medianamente aceptable. Yo no encuentro respuestas en ninguna parte. ¿Y usted cree que él sí? Está bien. Quiero ver la cara del hombre al que odio. ¿Tengo derecho o no? Antes que me matara, el grupo antisecuestro le disparó al hombre que fue mi verdugo y mi carcelero durante casi 2 meses de secuestro. Nunca le vi la cara, porque siempre usó pasamontañas. Y ahí estaba, tirado en el piso. ¿Y lo hizo? ¿Le quitó el pasamontañas? No. No quise ponerle un rostro humano a mi odio. ¿Me comprende? Creo que sí. Y aquí, Pache. ¡Listo, mano! ¡Ay, duro, duro! Y aquí, Pache. ¡Listo, mano! ¡Ay, duro, duro! Y aquí, Pache. ¡Listo, mano! ¡Ay, duro, duro! ¿Ustedes qué quieren? Su mujercita vino a verlo, ¿no? Sí. ¿Le trajo cigarrillos? Sí. Bájese un par, hermano, de ahí. ¿Qué? ¿Se lo prende rodadito o qué? Sandra, ¿tú me estás hablando a mí? Sí, a usted. Es que necesito que me haga un favor. Lo que tú quieras.
El favor que me pidas. No te lo voy a hacer. Jacobo, venga, no se vaya, ¿sí? Primero, quiero que me pidas perdón por la manera como te has portado conmigo durante este último mes. ¿Pedir perdón yo a un hombre? Hasta luego, Sandra. No, venga, Jacobo, espere. Venga, venga. No se vaya. Está bien. Usted, como cualquier hombre, no es más que un miserable que tiene por deporte jugar con los sentimientos de las mujeres. Y al que le deseo que sufra mucho por alguna de ellas hasta que los ojos se le conviertan en un par de yoyos de no poder dormir. Pero me excusa, ¿sí?, por no haber contestado a sus saludos esta semana. ¿Sí? ¿Cuál es el favor? Ay, que me invita a almorzar. ¿Que ya te gastaste el sueldo en medias veladas? Pero al restaurante de Pierre. Mira, Sandra, no traje ni mi tarjeta de crédito de oro, ni mi declaración de renta, ni un codeudor para ir a ese lugar. Ya vengo, voy por mi bolso. Espérense. Lista. Camine a ver. ¿En dónde quiere sentarse? Por allí. ¿Allí? Sí. Está bien. Muchas gracias. Tan amable. ¿Qué quiere tomar? Una bebida dulce y suave, por favor. ¿Dulce y suave? Sí. ¿Me da dos tequilas con limón y sin sal, por favor? Con mucho gusto. Ahora sí, Sandra. Quiero saber para qué estoy siendo utilizado. Para nada. Lo único que quería era comer en el restaurante más caro de la ciudad hoy. Y solo necesitaba al imbécil que pagara la cuenta. ¿Y lo encontré? Ya sé que estoy aquí para pagar la cuenta, pero aún no me dice para qué está usted. O me dice, o la dividimos. Ay, mire, mire. ¿Esa no es la que sale en televisión? Ay, tan bonita. Sí, ella es. Ahora quiero saber en qué estoy metido y quiero la verdad. Ay, pero es más linda personalmente que en televisión. Que sí, pero déjela en paz ya. Sandra, o me responde lo que le estoy preguntando o va a pasar un día muy malo, muy malo. Ay, Jacobo, lo único que quiero es averiguar una cosa y ya. ¿Qué cosa? Ay, no puede ser. ¿Qué no puede ser? Está con ella. ¿Quién? Esto es el colmo. ¿Qué es el colmo? Hombre que no sea degenerado es mujer. Vámonos ya. Ella va a necesitar que yo me tome este trago para que me relaje. ¿Me entendió? Fue muy duro. De verdad, fue muy duro. Es que te extraño mucho. Y a Sandra. Tengo un escritorio. Estoy sola. Y no sé por qué, pero pienso que los días van a comenzar a ser muy largos para mí. Yo iba bien, Ingrid. Te lo juro que yo iba bien. Yo pensaba que podía hacer mi vida nuevamente. Y me di cuenta que no es así. Que no será así. Mi vida está hacia atrás, Ingrid, atrás. Con Jacobo. Con Sandra, contigo a la vista. Yo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, Nili. Lo amo. Lo amo. Prefiero morirme a seguir viviendo sin él. Mi vida no tiene sentido, Ingrid. No sé, a veces Jacobo es el mismo. Pero ese es otro. Él está muy solo. Jacobo es el hombre más solo que hay en el mundo.
porque él ni siquiera puede estar con él mismo. Por eso es que yo siempre, siempre voy a estar para él. Alirio, a lo mejor pues él lo traslada de cárcel o por lo menos lo traslada de patio, mijo. Yo le mandé decir que quería hablar con él, pero nada que me hace llamar, nada. Bueno, usted solo tenga paciencia y no se vaya a buscar problemas. Pero si yo no me lo estoy buscando, son ellos los que me lo buscan a mí. Alirio, ¿y usted por qué no se hace de amigos? Acuérdese que es bueno tener siempre a alguien del lado de uno. Porque yo desconfío de todo el mundo. ¿Quién es? Jacobo Aragón. Déjanos solos, mija. Señor Aragón, no pensé nunca que volveríamos a vernos. Yo tampoco, pero aquí estamos. Solo que esta vez, usted es el atrapado. Así es la vida, pero no hay nada que hacer, ¿no? Recibí su mensaje. ¿Cuál mensaje? Si no sabe de qué estoy hablando, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Usted tiene mucho, pero yo tengo muchas cosas que hacer afuera. ¡Espere! Comenzamos de nuevo. Recibí su mensaje. Señor Aragón, si usted cree que ya ha visto de todo en la vida, está equivocado. Si sus hombres se meten conmigo, va a conocer lo que le falta a usted y a su familia. No sé qué pasa con usted, Alirio, pero lo que sea, no tiene que ver conmigo. Si sus hombres se meten conmigo, los míos lo van a hacer papilla. ¿Los hombres? ¿De qué habla? De los hombres que contrató para matarme. Ya me dieron el dato, señor Aragón, que tengo que cuidarme. Y ya sé por cuenta de quién tengo que hacerlo. Mire, Alirio, ganas no me faltan ni motivos tampoco. Pero jamás contrataría a nadie para matarlo. Yo quiero que esto acabe de una vez y para siempre, no que vuelva a comenzar. Muy bien. De acuerdo. Entonces, váyase, señor Aragón, y asunto olvidado. ¿Por qué yo? ¿Por qué cree que soy yo el que lo quiere matar? Porque usted me dijo hace un momento que tenía todos los motivos para hacerlo. No solo yo, Valerio. No solo yo. Hable con Elena. O con el hijo del hombre que usted mató. ¿Lo recuerda? La mujer que tuvo secuestrado durante casi 6 meses. Y el hijo del hombre que usted asesinó. No tengo tan mala memoria, señor Aragón. Pues no debe ser tan buena si cree que yo soy el único que lo quiere matar. Pero yo tengo un gran problema. No estoy solo en el mundo. Y no tengo derecho a arriesgar la vida de ninguno de los seres que quiero por dispararle a usted. Para mí, a diferencia suya, la vida son los otros. Y como siempre que actúo, involucro a todos los que amo, jamás movería un dedo en contra suya. Son ellos los que ponen un límite a mi odio, Alirio. Yo tengo todo el derecho de escoger para mí el pasar el resto de la vida en la cárcel. Pero no tengo derecho a escoger ese destino para mi mujer. Las razones que tengo para no matar no son ni morales, ni religiosas, ni éticas, ni legales. Puede que un hombre no tenga a Dios, Alirio, pero sí tiene mamá o no. Créame, Alirio, no soy yo. Váyase, señor Aragón. ¿Puedo decirle a doña Elena y al hijo de Ignacio que estén tranquilos? Puede. Lo que hice con usted,
con esa señora y con ese viejito no fue nada personal. Solamente fue un trabajo, señor Aragón. Solo un trabajo. Trabajo. Está bien, Alirio. Reduzcamos a categoría de trabajo la monstruosidad de un asesinato. Si uno de los trabajadores de la revista falla, lo despiden. ¿Qué pasa si uno de ustedes falla en lo suyo? ¿Mi gente? Usted está loco, señor Aragón. Mi gente no va a actuar contra mí. Se lo prometieron. Le dieron su palabra. Le dijeron que si algo fallaba, lo apoyarían. Es difícil creer que si la vida no tiene valor para ustedes, la palabra lo tenga. En un mundo donde matar es un trabajo, donde no existe ningún respeto por la vida, no quiero pensar qué valor tiene la palabra. ¿Respeto por la vida, señor Aragón? ¿Y por qué habría de tenerlo? Nadie me ha respetado la mía. Yo nunca tuve una mano que me ayudara. Desde que nací y crecí, siempre me trataron las patadas. Me gustaría saber qué haría usted, señor Aragón, si hubiera sufrido la quinta parte de lo que yo he sufrido. Violencia y miseria no son sinónimos, Alirio. De lo contrario, dígame por qué hay tanto miserable privilegiado en este país. Usted no mata porque haya sufrido o porque su vida haya sido difícil o dolorosa. Usted acaba con la vida de la gente simplemente porque es un buen negocio, nada más que por eso. Usted no mata por hambre. Porque el que tiene plata para comprar un arma, la tiene para comprar un pan. Y el que tiene plata para costear un secuestro, la tiene para comprar una casa. Usted no mata para educar a sus hijos. Lo hace para comprarse un carro importado o un televisor más grande. Solo por eso. Y su credo necesita una revisión, Alirio. ¿Qué quería? Dígale a Ezequiel que el hombre vino a verme, que lo dejen tranquilo. Que los que quieren matarme es mi propia gente. Alirio, usted debería hablar con el oficial y explicarle todo lo que está pasando. Pero no se da cuenta que aquí estoy vigilado, no puedo hacerlo. Mire, dígale a Ezequiel que llame, que les haga saber que yo no voy a hablar. Que no voy a decir nada, que pueden estar tranquilos. Alirio, si sabe que es esa gente, ¿para qué tienen que guardarle la espalda? Hable con la ley y dígales todo lo que sabe, mi hijo. Y usted, y mis hijos, mi mamá, ustedes. ¿Era él? Sí, pero ya todo está solucionado. La familia ya no tiene de qué preocuparse. Se los diré. ¿Te quedas a almorzar? No. Voy a verme con Mariana. Jacobo, déjala en paz. No te preocupes, Marcel. Solo voy a decirle que no tiene nada que temer. Solo de ti. Se lo pudiste haber dicho por teléfono. Marcelo, los teléfonos en este país no son nada confiables. No, tampoco tú. Jacobo, Mariana está tratando de comenzar una vida nueva. Y esa vida no te incluye a ti. Tuvo el valor de cambiar de trabajo, cambiar de apartamento, de dejarte. Si realmente la amas, déjala irse. Nos vemos en la oficina, papá. Entonces este asunto está arreglado. Es un alivio. No sé cómo vamos a solucionar el problema de violencia en Colombia. Si para algunos el asesinato es un sacrilegio, para otros un delito y para otros simplemente un trabajo. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en si la vida es un valor. Así es. Debió haber sido muy difícil para ti volver a ver a ese hombre. Lo fue. Ahora mi odio tiene un rostro. Voy a rezar por ti. Le voy a pedir a Dios que te ayude a olvidar y a perdonar. Hazlo. Tú tienes buenas influencias. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? Ya lo hiciste todo, Mariana. Jacobo, ¿tú puedes hacer algo por mí?
vuelva a verte, ¿no es así? Así es. El haberte visto de nuevo me hizo acordar que no te había olvidado. También fue difícil para mí. Me hizo recordar que alguna vez estuve vivo. Hiciste lo que tenías que hacer. Harías cualquier cosa con tal de disculparme, ¿no es así? Cualquier cosa. ¿Prometiste ser feliz por los dos? ¿Lo estás logrando? ¿Cuándo te ha faltado alguna de las promesas que te he hecho? Nunca. Mariana, sabes que mi infierno personal es la culpa y siento culpa por ti. Si me dejaras ayudarte a hacer algo... Te prometo que si necesito ayuda recurriré a ti. Pero por ahora déjame demostrarme a mí misma que puedo salir adelante yo sola. Jamás me ha fallado, Jacob. Así que no sientas culpa por mí. Te causé mucho dolor. Por más grande que sea, es muy pequeño comparado con la alegría que me diste. Por ti, sé que el amor existe. Y es bueno habitar un mundo teniendo esa fe. Y esa fe te la debo a ti. Mariana, siempre te encontraré. Siempre. Por eso no vuelvas a buscarme. No tienes nada que temer, quisiera que conservaras a los escoltas y el auto por unos días más. Es solo por mi tranquilidad. De acuerdo, está bien. Jacobo, quisiera devolvértelo. Solo por mi tranquilidad. Está bien. Hasta pronto, Mariana. Adiós. Cuídate mucho.